muy contento por haber terminado el campeonato en el puesto más alto, algo que por ahí no era el objetivo principal, pero bueno, uno siempre aspira a estar lo más alto posible. Bien, bueno, me imagino que la alegría por, bueno, meses trabajando con las chicas, veías justamente el potencial. ¿Cuándo por ahí creías que podían llegar a salir campeonas? Y en realidad yo hace 3 años que estoy acá, pero por el tema de la pandemia, este recién fue el primer año que pudimos trabajar realmente como corresponde, digamos, con los horarios completos, con toda la con la cancha completa y la cantidad de gente sin restricciones. Uh-huh. Siempre confiamos en el plantel desde un principio y, como te contaba, si bien el objetivo no era salir campeón, era mejorar ciertos aspectos que teníamos que corregir, bueno, siempre confiamos y lo pudimos lograr. Seguro, porque no deja de ser también un torneo formativo, me imagino que también la intención es esa, justamente potenciar a las chicas y darles también un salto de calidad. Exactamente, el objetivo principal es justamente que aprendan toda la parte básica del deporte, por ahí más adelante van a aprender más lo que es la parte táctica, pero sí que vayan puliendo todas las habilidades necesarias para poder llegar al plantel superior con la mayor calidad de técnica posible. Bien, para contextualizar, Gastón, ¿cuál es el torneo que obtuvieron y bueno, cómo sigue la cuestión para las chicas de Argentina? Bueno, salimos campeonas del torneo Dos Orillas B, que se juega con la Asociación de Santa Fe y la Asociación de Paraná. Uh-huh. Eso termina con este primer semestre y a partir, bueno, todavía no está armado el fixture, pero seguramente 2 o 3 semanas arranca la segunda parte del torneo, que es solamente con los torneos de la Asociación de Santa Fe. Uh-huh. Me imagino que también para vos como entrenador el hecho de que hayan podido las chicas ganar es un incentivo para ellas, para que vengan a entrenar, para que se diviertan, para que quieran seguir, que es lo importante. Sí, la verdad que bueno, es mucho más fácil aprender y continuar con los objetivos cuando se gana, ¿no? Pero sí, la verdad que nos pone muy contentos a nosotros y a ellas también. Bien, vos, Gastón, sos de Santa Fe, ¿puede ser? Sí, yo soy de Santa Fe. Bien, y bueno, decías que hace 3 años que venís a trabajar en San Carlos con todo lo que pasó con la pandemia y demás, pero bueno, me imagino que ves potencial, por algo venís a trabajar acá. Sí, la verdad que bueno, estamos muy, muy conformes. Que conformamos el cuerpo técnico, bueno, de todas las categorías, estamos muy conformes con el club, con la gente de subcomisión, la verdad que con el potencial de la jugadora que hay acá también estamos muy contentos. Bien, y por último, Gastón, ¿qué agradecimientos querés hacer? Seguramente también un mensaje para los padres, para las madres, que me imagino que también fueron importantes en este acompañamiento. Agradecimientos a todos, primero y principal a las jugadoras por confiar y por creer y por hacernos caso en el camino que nosotros les marcamos. A los padres por alentar siempre por alentar sin nada a cambio, digamos, solamente por el amor al club y a las chicas, a su comisión también, que cada vez que necesitamos algo estuvo ahí cerca para apoyarnos o guiarnos también, bueno, y al club en general, la verdad que muy agradecido a todos, por todos tiramos para el mismo lado, ¿no? Y bueno, es más fácil lograr los objetivos.